Les reitero, soy su amigo, el presidente de International Action Art México y Recuperando México AC, director de Asuntos Internacionales del Club UNESCO Grecia Pirousa Misla y miembro honorable certificado. Mandamos un saludo hasta Grecia y los más de 40 países que nos ven y que nos conocen a través de las plataformas del organismo. Y en esta ocasión pues me acompaña mi tocayo de apellido, Eduardo Ruiz. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a esta entrevista que estamos aquí desde Querétaro, desde la Facultad de Estudios de la Universidad UNAM de Querétaro, Autónoma de Querétaro. Estamos aquí teniendo el gusto de conocerte y pues brindándote este espacio para que nos platiques todo lo que has hecho, quién eres y que la gente te pueda conocer. Hola a todos, yo soy Eduardo Ruiz, Lalo. Soy artista visual, soy egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, yo soy de un pueblo aquí muy cercano que se llama Amealco, Querétaro. Pues yo llegué aquí a la universidad más o menos cuando tenía como unos 19 años, ya interesado por las artes visuales desde los 9 años. He estado en cursos, en clases de pintura al óleo, de dibujo y bueno, ahí fui avanzando, caminando, y una cosa llevó a la otra y hasta que llegué aquí a la Universidad Autónoma de Querétaro, en la cual me egresé en la universidad, en la Facultad de Bellas Artes como artista visual. A partir de salir de aquí a la universidad, empecé a trabajar sobre todo con el tema de la cultura ñañú, que es la cultura del pueblo donde yo soy originario, que es de Amealco, Querétaro, y bueno, hasta el momento pues varias exposiciones colectivas, exposiciones individuales a nivel nacional, a nivel internacional, algunas publicaciones de algunos libros y bueno, todo en pro de las culturas originales, de los pueblos originales. Excelente. Y bueno, también te ha tocado promover, ahora sí que nosotros vamos lo mejor de México por el mundo, pero también has tenido presencia a nivel internacional en eventos y participando, ¿verdad? Sí, a nivel internacional hemos tenido dos exposiciones en el año 2015 y en el año 2019. En el año de 2019 presentamos una exposición pictórica junto con la presentación de un libro que se llama Cosmovisión Otomí, que tuve la fortuna de trabajar con el doctor Evan Hecking y con Roberto Aurelio Núñez, grandes amigos, y ahora colaboramos juntos en estos proyectos multiculturales, ¿no? Donde se involucra la lingüística, artes visuales y el rescate de la lengua, de las lenguas originales. Excelente. Entonces, prácticamente, ¿cuál es el mensaje que buscas transmitir y plasmar a través de tu arte visual y ahora también en estos libros que nos comentas? Sí. Bueno, pues yo, sobre todo, lo que trato de hacer, lo hago con mucho corazón. Toda mi pintura está hecha con favor, con mucho color, pero todo, sobre todo con mucho respeto y dignidad. Lo que busco a través de mi obra, desafortunadamente todavía hay mucha discriminación hacia los pueblos originarios, sobre todo hacia la lengua. Hace rato platicamos de este tema porque es muy grave de que aún hay gente en las ciudades, inclusive en los mismos pueblos, por ejemplo, donde yo soy, en Amealco, Querétaro, está la zona centro de la cabecera y están, aunque pertenecen al mismo municipio, están las comunidades otomíes, que son dos muy grandes, que es la de San Ildefonso Tultepec y Santiago Mezquitlán. Y bueno, a mí me tocó ver todavía esa discriminación hacia los pueblos originarios de la misma gente de la cabecera. Entonces, poco a poco ha ido cambiando esto, creo que poco a poco se ve menos y se le empieza a reconocer más su trabajo a los artesanos, pero se queda mucho nada más el trabajo como artesano, ¿no? La artesanía. Es muy famosa una muñeca de ahí del municipio que se llama Lele. Es una muñeca muy famosa que está por todo el mundo, pero yo creo que no se le ha dado el reconocimiento a quien está detrás de esa muñeca, de esa artesanía, que es a los artesanos y su cosmovisión, su cultura y su lengua. Como bien dicen, pues todas las lenguas se están perdiendo, que sea a nivel México, de las 68 lenguas que tenemos, y bueno, el ñañú es una de esas lenguas que está en peligro, parte de mi obra, ¿no? De reflejar el retrato de los pueblos originarios, enaltecer su trabajo artesanal, su trabajo artístico. Entonces, a través de estas obras, yo espero que la gente las vea, se pueda reflejar en ellas y darse cuenta de la grandeza que hay en nuestros pueblos originarios y si es posible, también
generar esa inquietud por una lengua originaria y la posibilidad de que la gente quiera aprender una lengua. Excelente. ¿Algo más que desearas compartir acerca de algún mensaje? ¿A qué aproveches? ¿Qué algo que no te haya preguntado que te quisieras compartir? ¿No? Lalo, ¿nos pudieras compartir el trabajo que hiciste en el estado de Sonora en la Nación Indígena Seri Concap? Sí, bueno, pues como se ve aquí, aparte de la obra en Caballete, no sé si puedes darle así. ¿Estas obras son tuyas? Estas obras las realizamos en el año 2016. Estuvimos trabajando aquí durante 3 meses. Yo llevé la dirección junto con la licenciada, junto con la maestra Judith Guerrero. Entonces, entre los dos hicimos pues, prácticamente la dirección de bocetos, y bueno, con un grupo de artistas, todo ejecutamos. Entonces, en esta parte, aparte de la pintura en caballete y la ilustración, también he hecho murales. Y lo que me preguntaba ahorita, Mario, lo que te decía, estoy trabajando con todos los pueblos. Bueno, actualmente ya empiezo a trabajar con otros pueblos originarios. Esta vez me invitaron por parte de Casa Jaguar y Fundación Fernando Barba Mezcua a trabajar en un mural con la comunidad Concat en Punta Chueca, Sonora, donde se hizo un mural frente a la casa del abuelo Chapito. Wow, increíble. Pues vamos a conocer, me gustaría bastante ver un poquito más a profundidad de esos instrumentos. Pues vamos a hacer una cápsula ya con sus obras de arte y si se puede hacer una exposición, con un gusto te vamos a invitar para que puedas también ahí compartir esta expo. Entonces, pues no te quedas en algo más, Eduardo, ¿dónde puedes contactar? ¿Algún mensaje que quieras compartir con la gente que nos está viendo escuchando? Sí, un saludo también. El tiempo es tuyo. Ok. Pues mira, actualmente tengo una galería en el municipio de Amealco, Querétaro. Les dejo la dirección, que es calle Cuauhtémoc, número 70, en la colonia Centro de Amealco. Y en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Galería Eduardo Ruiz y en Instagram como Arte Eduardo Ruiz. Entonces, si pueden pasar ahí, darse una vuelta, conocer un poquito más de la obra y cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto les puedo contestar en inbox o por DM. Muchas gracias. Pues pronto te vamos a estar ahí haciendo llegar un reconocimiento. Gracias. Yendo a cubrir de manera personal para conocer esta galería que tienes y poderla compartir con México y el mundo, las plataformas digitales, la gente que nos sigue para poderte apoyar para difundir tu arte. Y felicitarte por todo lo que estás haciendo, a la edad que tienes y lo que se está llevando a cabo. De verdad, pues es un orgullo y un honor poder tener este espacio contigo para esta entrevista que estamos llevando a cabo. Ok, bueno, pues muchas gracias.